Hola amigos, ¿cómo están? Sigo en Puerto Raúl, Marín, Balmaceda y miren lo que tengo aquí. Sí, es una centolla, pero para compartirles lo de hoy, es necesario que recordemos qué pasó ayer. Veamos. Bien, cabros. Recién sacada, mire, tremenda. Oye, cómo se agarra. Oh, ah, oye, se agarra. Cómo se agarra, tremenda centolla. Así es, amigos, salió de este lugar, de estas playas, y vamos a cocinarla frente a las mismas aguas desde donde salió. Y aquí la tenemos, amigos. Acabo de ponerla en agua. Ya. ¿Cuál es mi sugerencia para cocinar una centolla? Partir de agua tibia. Y no cocinarla por más de 12, 14 minutos hirviendo. No es necesario recocer una centolla. Aquí la tenemos, amigos. Comenzó a hervir. La vamos a dejar 10 minutitos y vamos a recorrer el lugar. Puerto Raúl, Marín, Balmaceda, sigo descubriendo rincones de esta maravillosa, de esta impecable localidad. Estoy en un sector que se llama Mallín y que las playas son pero una maravilla, una tranquilidad increíble. Una maravilla este rincón austral de Chile, una de las primeras localidades de la región de Aysén. Rodeado de embarcaciones, miren. Me encantan las embarcaciones, porque yo veo una embarcación como esta, por ejemplo, y veo trabajo, veo familia. Yo he tenido la suerte de salir en embarcaciones, salir a pescar, salir a mariscar y después de eso ir a la casa con la gente. Entonces, entrar a su mesa, entrar a su cocina, sentarse en su mesa. Y ahí qué sucede, que es una extensión de lo que pasa en la embarcación, en la lancha. Salen temprano a pescar. Entonces he tenido esa suerte de después de ir a pescar o a mariscar, ir a la casa a cocinar con ellos, a comer con ellos, a almorzar con ellos. Entonces se ve que es una extensión del trabajo, del esfuerzo que hay ahí. Una embarcación significa para una familia sustento, trabajo, hartas cosas. Entonces he tenido esa suerte y es una maravilla. Entonces, cuando yo veo una embarcación, como esas que están ahí, se me viene a la mente todos esos momentos en los que he podido salir a pescar, a mariscar y después compartir con la gente en su casa, en su mesa. Eso significa para mí una embarcación. Ese sentimiento me regala. Ahora la marea está baja. Ven que las lanchas están en la arena. Cuando las lanchas están en la arena, están varadas. Después la marea va a subir y las lanchas van a flotar. Y ahí la lancha ya no está varada, está fondeada. Eso me lo enseñó un amigo pescador
en Horno Pirén. Llevo 8 minutos. Vamos a ver cómo va la centolla. Ya está lista. La voy a apagar y la voy a dejar unos minutitos ahí. Está lista. Vamos a sacarla de la agüita. Y ahora le vamos a sacar la carne. Y este juguito, cabros, por nada del mundo lo boté. Una sopa de centolla. Vamos a sacar la carne de las patitas. Uy, amigos, si está lista mi centolla, me la preparé como ceviche. Miren eso. Preparada en las mismas aguas de las cuales se sacó. ¡Qué maravilla, Pucha, ¿saben qué? Créanme que a mí me hubiese encantado poder compartir con ustedes todos los detalles de cómo lo preparé, pero no pude porque no tengo cómo grabar. Aparte que la condición del lugar es un poquitito incómoda. Pero eso no me impide compartir con ustedes esta belleza. Miren. Ceviche de centolla, vamos a probarlo. No sé por dónde empezar, estoy realmente maravillado poder sacar, preparar y comer una centolla en este sector de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Mallín, qué belleza. Ya, probemos. ¡Qué belleza! Se pasó. Vamos a ver si sabe tal cual como sé. A ver qué tal. ¡No! ¡Qué maravilla este ceviche de centolla preparado en Puerto Raúl Marín Balmaceda, en el mismo lugar, desde las mismas aguas desde donde se sacó! ¡Qué maravilla! Me encantaría que pudieran estar aquí probando conmigo, compartiendo conmigo esta maravilla de Chile Paraíso el día de hoy. En una centolla que se sacó ayer. En una jornada maravillosa. Un abrazo, Marco. Mira lo que hice con la centolla. Qué maravilla. Ya, chiquillos, voy a seguir acá. Voy a seguir almorzando. Me voy a comer todo ese ceviche. Y voy a empacar. Y voy a caminar. ¿Por dónde? Por las calles maravillosas, limpias, impecables de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Chile Paraíso, una vez más,
Nos vemos en la próxima. ¡Abrazo! ¡Chao!